Noche. Te mostramos la primera parte de la declaración en la audiencia oral de Nair Galarza. Que no me había dado risa, que no me causaba gracia lo que estaba haciendo. Y enseguida llegamos a la calle de mi abuela. Es una calle de tierra. Así que él venía bajando a velocidad cuando dobló. En un momento pierde el equilibrio, no sé, venía con una sola mano manejando. Sí, empezó a tambalear la moto, digamos. Vamos a tratar de traducir un poco porque, bueno, habla muy chiquito, muy para adentro en su declaración. Ella dice que estaba en la cuadra de llegar a la casa de la abuela, que es una calle de tierra, que describe también de alguna manera cómo se sentía, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué, Mariana? Porque estamos empezando a escuchar la historia de Nair Galarza. Ella va a contar ahora que fue un accidente. Ella va a querer decirle a la justicia, y lo digo de esta manera porque todas las pruebas indican lo contrario, que no fue un accidente lo que pasó, pero ella sí lo cuenta. Ella ahora va a contar justamente qué hacía el arma, quién la tenía. Ella dice que la tenía Fernando. ¿Cómo fue el primer disparo? ¿Cómo fue el segundo disparo? Vos fijate, Mariana, que la estamos viendo y estamos escuchando todo lo que pasa alrededor, toda la transcripción que se escucha rápidamente de las máquinas de escribir que van tomando nota de cada cosa que decía Nair, pero insisto, es verla de la manera en la que lo dice. Los abogados dicen que bueno, que se quiebra varias veces cada vez que habla. Efectivamente, así lo estamos viendo, ¿no? Adelante con la segunda parte. Sí, la saqué solamente, no tengo idea cómo la agarré. Y en el momento que se la saqué, él se dio cuenta y me la moto. Y cuando la frena, yo me hice los donos. Sí. Yo de repente me había quedado aturdida. Y nos caímos los dos al costado. Me cuesta entenderle. Sí. Ella dice que se sentía aturdida. Claro, ahí está relatando Mariana. El primer disparo. Sí. Ahí está relatando el momento del primer disparo. Que se disparan para el costado. Exactamente. Sí. Ella lo que cuenta, entre esta primera parte que veíamos y ahora esta segunda, y también nosotros lo vamos reconstruyendo con lo que sabemos que declaró, ¿no? Porque como decís vos, es muy difícil, hay que seguir muy de cerca lo que dice. Ella cuenta que el arma la tenía Fernando en una mano, cosa que también es curioso y llamó la atención. ¿Por qué la tenía? Y manejando una moto también no hay muchas posibilidades para tenerla en una mano, tendría que tenerla únicamente en la mano izquierda. Y dice que en un momento, luego de una maniobra que él hace, le quita el arma y entonces ella se queda con el arma y que en esa maniobra ella dice, insiste, y acá lo estamos viendo que es un accidente, ocurre el primer disparo. Y se caen allí los dos dice de la moto. Que se caen los dos de costado, eso se escucha claramente en lo que vimos recién, y es la primera vez en esta parte que usa la palabra aturdida. La palabra aturdida no es una palabra más, no es una palabra al azar, no es casual y debe llamarnos la atención, porque es la que va a repetir a lo largo de la declaración y es la que de alguna manera justifica el segundo disparo, porque ella dice que el segundo disparo también es accidental. Hasta ahora no lo escuchamos, ahora viene es seguramente eso. Lo que vendrá, ¿no? ¿Cómo mató Nair Galarza a Fernando Pastorino? Adelante. Y enseguida cuando me alcanzó a levantar fue de nuevo que dije que me quedé aturdida. Esos fueron los dos disparos. Pero fueron los segundos nada más. Fue todo rápido. No.
No he encontrado cómo describir cómo me sentía. Todo rápido, dice. Todo se dio de manera rápida. Habla del segundo disparo, en del este caso. Del segundo disparo, en el cual ella dice, Mariana, que cuando agarra el arma, luego del primer disparo, ella queda con el arma en la mano, aturdida. Insisto mucho con esta palabra porque, de alguna manera, es la palabra que eligen los abogados para tratar de explicar por qué no tiene responsabilidad en el segundo disparo y por qué podrían ellos insistir con que también fue un accidente. La justicia está diciendo lo contrario, pero dice que en ese momento ella tiene el arma en la mano, está aturdida y ahí escucha que se dispara el segundo disparo. Eso también se escucha claro en lo que veíamos recién. Dice que fue todo muy rápido, que fueron apenas 2 segundos. El tema, y vamos aportando también datos de la causa para poner en contexto esta declaración, es que cuando se hicieron las pericias en el cuerpo de Fernando, en el cuerpo de la víctima, el segundo disparo, según los expertos, según los médicos legistas, fue hecho a 15 centímetros. Por lo tanto, Nair debería haberse agachado para realizar el disparo, debería haberse acercado hacia el cuerpo que yacía en el piso de quien era su novio, Fernando Pastorizo. Bueno, ella no cuenta eso en la declaración, sino que dice que no sabe lo que pasó. Que como si se hubiera disparado solo. Se ha aturdido como metáfora, lo usa, ¿no? Como por el sonido del disparo. O estrategia. Me da la sensación de que habla de una sensación general que tenía. No comprendía lo que pasaba. Exacto. Igual no está demostrado que forcejeo. Este es un punto también a tener en cuenta dentro de las pericias, que no está demostrado que Fernando estaba peleando con ella al momento de caer y que en 2 segundos se dispararon accidentalmente 2 tiros. Y no entiendo bien por qué llevaría, siguiendo esta línea de la declaración de Nair, el arma él. Según la hipótesis de la defensa, él toma el arma de arriba de la heladera de donde la casa de Nair, obviamente el arma del padre. El padre de Nair es policía, recordémoslo. Ella dice que justamente para forzarla a ella a ir con él a un lugar donde ella no quería. Esa es la hipótesis de Nair. Lo que hasta ahora tiene la justicia aprobado es que Nair fue quien tomó el arma y quien la llevaba consigo, ¿no? Tenemos otra parte que habla, obviamente describe este momento después de que se dispara el segundo tiro, ¿no? El que termina dándole la muerte a Fernando. Adelante. Sí, me puso la mente en blanco, no sé. Sentía nerviosa y me quedé aturdida y estaba viendo todo desde lejos. No sabía qué hacer. Nunca me había imaginado pasar una situación así. No sabía qué hacer. Nunca había vivido una situación así, no sabía bien qué hacer, estaba aturdida, con la mente en blanco, parecía que veía todo desde lejos, así describe ella ese momento, ¿no? Lo cierto es que después ella vuelve a su casa, se baña. Con el arma, deja el arma y se va, deja el arma donde estaba y se va a dormir, con total tranquilidad. De hecho, hay una cámara de seguridad que la toma en un trayecto de ese camino de regreso a su casa, caminando como si nada hubiera ocurrido. Ella, en otro fragmento de la declaración, luego va a agregar que ella no tenía por qué saber que quien en ese momento era su novio, Fernando Pastorizo, estaba muerto y que había fallecido luego de los 2 disparos que ella misma le había pegado. Ella dice por accidente, la justicia entiende que no. Y dice que se entera recién del fallecimiento de Fernando y se sorprende incluso cuando el otro día la llama la mamá de Fernando para avisarle que Fernando estaba muerto.